hacia la distancia. Va vestido de jugador de golf de arriba a abajo, con sus zapatos de tachuelas, sus pantalones abombados y un jersey de cuello en forma de U. Practica, swing, golf, con cierta elegancia hacia el público. Luego, escudriña el origen. Entran y Begoña, también vestidas de jugadoras de golf. Arancha tiene una silla plegable y la apoya en el suelo, sentándose encima. Begoña, apoyada en un palo de golf, mira a su marido preparar el golpe. El padre practica un segundo swing, impecable. Sonríe satisfecho, mirando a la distancia. Arancha aplaude. ¡Bravo, papá! El padre sonríe con un rictus un poco espasmódico. Es un hombre delgado de mediana edad. No es mal parecido y hay una fría determinación en su rostro. Sujeta el palo de golf como quien sujeta una azada. No hay en él ninguna elegancia natural, más bien una promesa de violencia. Habla con su hija sin miramientos. Ya me ha contado mamá el lío en el que nos has metido a todos, ¿eh? Estarás contenta, ¿no? Papá, fue un accidente. Juan y yo nos queremos. Yo solo quiero estar con él. El padre da un paso hacia ella. Palo de golf en alto. Arancha se echa un poco hacia atrás instintivamente. Tu madre y yo no te hemos educado para que acabes con el primer niñato que te abra de piernas. Él se gira e inconscientemente, ya que es parte de la postura del jugador de golf, abre sus piernas para practicar de nuevo otro golpe. Da gracias a Dios de que por lo menos el Juan este no es un nacionalista. Papá, yo le quiero. ¿Ves? Ya empiezas a hablar como en las novelas de Corín Tellado que lee el servicio. Es patético. Arancha le mira furiosa. El padre va a ensayar otro golpe. Se para. ¿Te das cuenta de la humillación que supondría para mí y para tu madre una boda con bombo? En este club de golf respetan mi dinero, pierden el culo por servirme, pero en cuanto te vean preñada seremos el hazme reír de todos. ¿Cómo disfrutarían esos hijos de puta? Me tienen una envidia tremenda. Nadie soporta a un triunfador. Lo soporta mejor si su hija es una puta. Es mi hijo. El padre se acerca a donde su hija. Levanta el palo. Parece que le va a pegar. Su hija se tapa la cara con las manos. ¡No! El padre para. Mira a su mujer que está temblando. Tira el palo. Se ajusta los guantes. Arancha le mira con miedo. Vas a ir a Londres con tu madre y liberarte del problema. Así que, borrón y cuenta nueva. Papá, pero eso está mal. No quiero matarlo. No digas eso. No digas esa palabra. Pero en el colegio las monjas dicen que... Matar niños es lo que hacen las pobres desgraciadas que se desangran en los callejones porque han follado con el primero que pasa. Porque les gusta follar. No saben hacer otra cosa que ser unas putas. Tú eres una señorita. Has tenido la mejor educación que el dinero puede pagar. Has cometido un error propio de tu sexo y su estupidez. Eso es todo. Estoy seguro de que Dios no quiere que tengas un hijo para que sea un bastardo feliz. ¿No? ¿Y cómo lo sabes? Ah, señor, señor, tú que has creado la perfección de estos interminables campos de golf, del whisky solo con hielo en la sala de socios, de las piscinas privadas en verano. Es increíble que también hayas creado a las mujeres. Afortunadamente, no somos animales. Tenemos libre albedrío, la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Ese es el regalo más preciado que nos ha dado Dios. Si alguien, como es tu caso, se comporta como una cualquiera, se arregla el asunto y punto. Es un mal menor. Tenemos una imagen que dar. Nosotros nos comportamos como debe ser. La única manera de que una familia sea cristiana es que parezca cristiana. Admitir la existencia del pecado nos rebaja ante los demás, ante toda esa gente que espera a ocupar nuestro sitio. ¿Cómo te crees que te va a mirar la chacha cuando se entere? Sin ejemplo, no hay nada. No solo hay que llevar una vida decente, tiene que parecer que la llevas. Ya tendrás tiempo de tener niños como debe ser.
Eso es lo que Dios quiere, y no este numerito que has montado. Haz caso a tu padre. Él solo quiere lo mejor para ti. Tienes razón. Tu hijo no solo ha de ser hijo de Dios, también tiene que parecer un hijo de Dios. Pero no creas, jovencita, que te vas a ir de rositas con un apaño a Londres. Esto es algo por lo cual, no te quepa la menor duda, vas a pagar con creces. Ya nos lo agradecerás. Ahora vete y piensa sobre ello. ¿A dónde vas? Me has dicho que me vaya. ¿Ese es el respeto que le debes a tu padre? El padre le hace un ademán. Arancha se acerca y le da un frío beso en la mejilla, como si pagara un peaje desagradable. Así me gusta. Ahora largo de mi puta vista. Begoña y Arancha se van por donde han venido. El padre mira a las dos con rencor. Se sienta en la silla plegable. Con calma y deleite saca un puro, le corta la boquilla y lo enciende, dando un par de caladas. Ah, Londres. Toda esa arquitectura victoriana. Edificios imponentes de impecable estilo clásico, con años de solera imperial. Dinero que viene de las colinas, que llama a más dinero. Dinero maravilloso que hace que una ciudad maloliente junto a un río de mierda y con un frío de cojones se convierta en la joya del mundo, el diamante en la niebla. Londres, ciudad de comercio e industria. Las tiendas abriendo a su hora, gente cortés, educada, bien vestida. El gesto adusto, como la leche del té de las cinco. Nada de histrionismos, nada de inútiles pasiones. O luchas por las que es imposible luchar, no hace falta. Todo el mundo conoce su moral. Sabe cuál es su sitio. Ese es el importante, eso es lo importante. Saber el sitio de cada uno. Ahora vamos. Vamos a ver ese swing. (Risa)